Tienda System Audio. Venta y alquiler de audio en todas las marcas. Electro Voice, Beta 3, Behringer, Shure, AKG, Audio Center, Pro DJ. Alquiler y venta de pantallas LED, sonido Array, planta eléctrica. Servicio completo para todo tipo de eventos. Estamos ubicados en Ibagué, calle 17, número 426, Centro. Contacto al 316-740-0492. Síguenos en nuestras redes sociales como Tienda System Audio. Beima, gánate una de las dos motocicletas AKT Special 100 y ruega del 11 de abril al 2 de julio. Registra tus compras superiores a 10 mil pesos en el punto de información en www.ccconbeima.com con el código QR y rueda con el Centro Comercial Conveima. Sorteo 5 de julio. Aplican condiciones y restricciones. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Second thing, second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the sink, I'm the master of my sea. Oh, ooh, the master of my sea. Oh, ooh. I was broken from a young age, taking my soul into the masses, right on my pole. María Eu Spa. Lo que es bueno para tu cuerpo es bueno para tu alma. Estética. Masaje relajante. Exfoliación corporal. Limpieza facial profunda. Paquetes reductores. Spa. Circuito hídrico, sauna, turco, jacuzzi, tina de hidromasaje, cascada de agua y piscina. Belleza. Maquillaje, peinados, depilación con cera, manicure y pedicure. Contáctanos y recibe información sobre nuestros paquetes para el cuidado personal. María Eu Spa, somos tu mejor alternativa de bienestar. Amigo conductor, visita el centro diagnóstico más cercano. Estamos ubicados en el centro de Ibagué. Síganos en redes sociales como CDA del Tolima. Te esperamos para que hagas tu revisión técnico-mecánica y compres tu SOAT seguro obligatorio. Visítanos en la calle 20, número 120 Sur, Barrio Alado, detrás del terminal de transportes de Ibagué. Agenda tu cita ya al 321-387-4888. Calle, calle. En Biología y Química de la Universidad del Tolima. De coreógrafa con una trayectoria de 30 años en la danza folclórica, con títulos y reconocimientos a nivel nacional como Alecuma, ganadora del concurso nacional Guabina Chiquinquirá, primer lugar Torbellino y Berciao. Ha representado al Tolima y Colombia en países como República Dominicana, Haití, Perú, Cuba, Argelia, Ecuador, entre otros.
directora artística de la Corporación de Danzas Folclóricas de Armero, y hace parte de la mesa de formación del sector de danza de Ibagué como articuladora. Juliana Penagos Sendales, bienvenida. Esta noche también queremos saludar y dar la bienvenida a un miembro más del jurado calificador. Ella es Sofía Cecilia Opegui Bonilla. Sofía es administradora de empresas de la Universidad del Tolima, magíster en gestión cultural de la Universidad de AN y candidata a magíster en mercado del arte de la Universidad de Nebrija. Fue señorita Ibagué en el 2006, reina departamental del folclore en el 2006, princesa nacional del folclore en ese mismo año y fue virreina nacional del bambuco 2007 y señorita Tolima, reinado nacional de belleza 2009. Sofía, hace bastante tiempo no te veía. Un gusto y un aplauso para esa hermosa jurado calificador, Sofía Cecilia Opegui. Buenas noches y bienvenida esta noche. Muy bien, nuestro siguiente jurado también, que hace parte de esta mesa principal y que tienen la ardua tarea de calificar en esta noche a nuestras embajadoras. Nos acompaña Siam Eloy Lara. Él es licenciado en educación musical con énfasis en bajo eléctrico, percusionista y corista de la Facultad de Bellas Artes y Música de la Universidad del Atlántico. Invitado especial al Carnaval de la Calle 8 en Miami, actuando como bajista en la agrupación Orito Cantora en marzo del año 2014. Ha participado en la estampa del Carnaval de Barranquilla en Caracas, Venezuela, actuando como percusionista en el grupo Fundación Carnaval S.A. en marzo del año 2012. También músico, percusionista y arreglista en versión de Carnaval de Barranquilla de los años 2013 al 2020. Exintegrante de la Corporación Folclórica Estefanía Caicedo de la ciudad de Barranquilla. Exintegrante del grupo de danzas Mónica Lindo de la ciudad de Barranquilla. Jurado calificador en diferentes certámenes folclóricos. La bienvenida para Siam Eloy Lara. Y queremos cerrar la presentación de este jurado calificador con un personaje que es importantísimo en la cultura del departamento del Tolima, la cultura y la música, y es un verdadero honor, maestro, tenerlo en este jurado calificador, el maestro Reinaldo Murillo. Bienvenido, maestro. Una hoja de vida impecable. Nos tardaríamos toda la noche leyendo su hoja de vida, maestro, pero el cariño y el aprecio que le tenemos, sabemos todo ese reconocimiento, ese recorrido cultural, artístico, y cada vez que usted hace que sus músicos entonen esas piezas musicales del folclore del Tolima, nos ponen la piel de gallina y nos sentimos orgullosos de tenerlo aquí. Maestro Reinaldo Murillo, un aplauso de bienvenida para el maestro. Gracias por acompañarnos esta noche. Bueno, muy bien, estos son los jurados que nos acompañarán en esta noche que empieza haciendo homenaje a nuestro hermosísimo departamento, la noche vino tinto y oro, y el momento es perfecto para que saludemos desde aquí, podamos enviar todo nuestro apoyo a nuestro equipo del alma, a nuestro equipo Deportes Tolima, y el aplauso para todos ellos. Enviando desde ya, Hugo, toda nuestra energía para que ellos puedan mañana darla toda en esa cancha, porque aún estamos 90 minutos que nos faltan para poder disfrutar de esto también, que hace parte de nuestra cultura tolimense. Mañana vamos por esa cuarta estrella de nuestro deporte Tolima. Señoras y señores, en esta noche vino tinto y oro, en marco del 48º Festival Folclórico Colombiano, que es patrimonio cultural y artístico y que mi casa está de fiesta, es un honor tener en este escenario a todas nuestras embajadoras provenientes de 13 municipios del departamento del Tolima, a quien les vamos a dar la bienvenida esta noche vino tinto y oro. Que se arrepienta, si está cansado. Si
ir al revés, pero yo me quedo con los momentitos en que te besé y te besé. Te ponen muro, te ponen un traple, te ponen meta donde a lo mejor no llegaré, pero yo me quedo, porque desperté, desperté y desperté, porque la vida es un regalo.
sé que el mundo se te vira al revés, pero yo me quedo con los momentitos en que te besé y te besé. Te ponen muros, te ponen traspié, te ponen meta donde a lo mejor no llegaré, pero yo me quedo porque desperté, desperté y desperté, porque la vida es un regalo. Yes.
los momentitos en que te besé y te besé. Te ponen muro, te ponen traple, te ponen meta donde a lo mejor no llegaré, pero yo me quedo, porque desperté, desperté y desperté, porque la vida es un regalo. Son 13 embajadoras provenientes de los diferentes municipios como Alpujarra, Armero Guayabal, Colonia Tolimense, Coyaima, Cunday, El Espinal, Flandes, Fresno, Guamo, Honda, Líbano, Melgar e Ibagué, a quienes hemos dado la bienvenida en esta noche Vino Tinto y Oro, en marco del 48º Festival Folclórico Colombiano. Yesenia. Bueno, muy bien, ese aplauso que se siente y que se escuche para nuestras embajadoras del folclore departamental. Antes de que avancemos, yo sí quiero nuevamente saludar a todas esas personas que se conectan a la transmisión en vivo a través de las redes sociales de la Alcaldía de Ibagué, la Gobernación del Tolima. Los gritos, la algarabía para poder apoyar a las diferentes embajadoras y ustedes de su casa, desde su municipio, desde la ciudad donde nos esté viendo, también puede apoyarlos con sus comentarios a través de esta transmisión. Y también tenemos que dar gracias a la Gobernación del Tolima, a la Alcaldía de Ibagué y a todos los patrocinadores del 40º Festival Folclórico Colombiano. Patrocinio por parte de Mercacentro, Celsia, Coca-Cola, Bavaria, y el apoyo de Saico, Asimpro, Gana Gana, Aqua Power Center, Stop Jeans, Alcanos, Lotería. Cha-cha-cha, el mambo, el bolero y muchas esencias latinas más. Bailarines que han acompañado diferentes eventos y programas reconocidos como Yo Me Llamo Niche, Un Sueño Llamado Salsa, múltiples congresos y competencias mundiales que los han llevado a exhibir y llevar a otro nivel la cultura. Bajo la dirección artística y coreográfica de Alex González, de Bogotá, Colombia, los múltiples campeones mundiales de salsa.
Esfera Latina Salsa Show. Quejando que no puede vacilar, si donde quiera que se mete su gata lo va a buscar. Si señor, no me importa.
me está llamando. Bongo, bongo, dile que ya voy, que sé, espera un momentito. Mientras canto un guaguancó. Ay, dile que no es un desprecio, pues vive mi corazón. Mi vida es tan solo eso, rumba buena y guaguancó. Que no, que dice su papá, que no, que dice su mamá, que sí, que baile Lupita.
Esfera Latina Salsa Show. Ven, que va a amanecer y no consigo el sueño que ha pasado. Quizás es que estoy en la. Solito va.
que vives en mi corazón. Sin ti he perdido la calma, senderito del alma, senderito de amor. Pasar con el tumbao que tienen los guapos al caminar, las manos siempre en los bolsillos de su gabán, pa' que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal. Se quede el infinito sin estrellas, lo que pierda el ancho mar su inmensidad, pero el negro de tus ojos que no muera y el canela de tu piel se quede igual. Si perdiera el arco iris su belleza y las flores su perfume y su color, no sería tan inmensa mi tristeza como aquella de quedarme sin tu amor. Portas tú tú y nadie más que tú.
Yeah.
yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Esfera Latina, Salsa Show. Señoras y señores, ese aplauso más fuerte. En esta noche vino tinto y oro.
en marco de este 48º Festival Folclórico Colombiano. Mi casa está de fiesta, ya están listas esas 13 embajadoras provenientes de los diferentes municipios para que hagan esta primera salida en traje de baño. Hugo, tú lo has dicho, mi casa está de fiesta y debo repetir que me siento feliz y emocionada de ver a toda esta gente hermosa que se ha volcado a las calles de Ibagué para poder vivir y disfrutar de esta versión número 48 del Festival Folclórico Colombiano. Pero yo siento que esta gente que está aquí afuera están muy calladitos, muy calmaditos. Arriba ese ánimo de toda la gente hermosa de Ibagué que ha venido desde otros municipios a apoyar a sus embajadoras. ¿Quiénes de ustedes vinieron a ver a Paola Jara? Muy bien, porque estará en este escenario también en algunos minutos, pero por lo pronto vamos a iniciar este desfile de nuestras embajadoras en traje de baño. Así que, señoras y señores, damos la bienvenida a nuestra primera embajadora del municipio de Alpujarra. Señorita Alpujarra, Daniela Fernanda García Fierro, 23 años de edad. Su cabello color castaño claro, ojos color café, piel trigueña, estatura 1.65 y su peso 55, talla S, sus medidas 90-65-98. En la noche vino tinto y oro en marco de ese 48º Festival Folclórico Colombiano. Mi casa está de fiesta y saludamos a quienes también nos siguen a través de nuestras redes sociales y siguen esta transmisión en vivo y en directo desde el Parque Murillo Toro en Ibagué, epicentro del folclor y de la belleza de la mujer tolimense. En pasarela, la señorita Alpujarra, Daniela Fernanda García Fierro. Su mayor aspiración, ser embajadora departamental y nacional de nuestra cultura a nivel mundial, como medio de transformación social y sentido de pertenencia para mostrar nuestras raíces y costumbres folclóricas. El aplauso para la señorita Alpujarra. Damos la bienvenida a Armero Guayabal. Ella es Andrea Marcela Carrillo Villarreal, señorita Armero Guayabal. ¡20 años! Su cabello castaño, color de ojos café, piel trigueña, 1.62 de estatura, 50 kilos. Sus medidas 88-62-90. Ella es la señorita Armero Guayabal, Andrea Marcela Carrillo Villarreal. El saludo muy especial a todas las personas que están siguiendo la transmisión en vivo a través de las diferentes redes sociales de la Alcaldía de Ibagué, la Gobernación del Tolima y la Dirección de Cultura Departamental. Su mayor aspiración ser el orgullo de sus padres y recompensarles sus sacrificios de hacer constantes cambios como personas a llegar a su individuación. Ella es señorita Armero Guayabal, Andrea Marcela Carrillo Villarreal. A continuación llega a la pasarela la señorita Colonia Tolimense. Ella es Angelicet Molina Rinta. Señorita Colonia Tolimense, 20 años de edad, su color de cabello negro, sus ojos color miel, piel trigueña, estatura 1.61, su peso 53 kilos, sus medidas 94, 80, 102. Señorita Colonia Tolimense. Su mayor aspiración, terminar sus estudios para ser una gran profesional, mejorar su calidad de vida para ayudar a su familia económicamente. En pasarela, la señorita Colonia Tolimense, Angie Lizeth Molina. Nos vamos para el sur del departamento del Tolima.
La representante de Coyaima, Jennifer Suárez Gualteros. Señorita Coyaima tiene 21 años. Su cabello castaño, color de ojos, café oscuro, color de piel trigueña. Su estatura 1.69. Sus medidas 90-65-90. Jennifer Suárez Gualteros representa a Coyaima, al sur del departamento del Tolima. Su mayor aspiración, crecer de forma personal, espiritual y profesional, para de esa manera brindar una mejor versión a las personas que ama y que necesitan de una mano amiga. Señorita Coyaima, Jennifer Suárez Gualteros. Recibamos ahora en la pasarela a la señorita Gunday. Ella es Franci Mayerly Arias. Señorita Gunday, 20 años de edad. Su color de cabello negro, ojos color café, piel trigueña, estatura 1.60, sus medidas 87-67-90. Señorita Gunday, Franci Mayerly Arias Cadena. Su mayor aspiración, convertirse en una buena emprendedora y dirigir sus propios negocios. Aquí está con nosotros la señorita Gunday, Franci Mayerly Arias. El aplauso del público para la señorita Gunday. Y el turno para el espinal, Nargi Yaslin Cervera Carvajal. Señorita espinal, tiene 20 años de edad. Su cabello castaño oscuro, color de ojos café oscuro. Su color de piel trigueña. Tiene 1.63 de estatura. Sus medidas 82-62-95. Representa la segunda ciudad de importancia del departamento del Tolima, El Espinal. Nargi Yaslin Cervera Carvajal, Espinal. Cervera Carvajal está con nosotros en este desfile en traje de baño. Esta noche vino tinto y oro de este certamen departamental con nuestras embajadoras de estos 13 municipios del Tolima. Y a esta gran noche de homenaje a nuestro hermosísimo departamento del Tolima llega la señorita Flandes, Lina Marcela Hernández. Señorita Flandes, 21 años de edad, su color de cabello negro, ojos color café oscuro, piel trigueña, estatura 1.55, sus medidas 86-62-96. Señorita Flandes, Lina Marcela Hernández. Les recuerdo que al público se le vale aplaudir y apoyar a las diferentes embajadoras que nos vienen a acompañar de todos los municipios, 13 municipios presentes en esta versión número 48 del Festival Folclórico Colombiano. Señorita Flandes, su mayor aspiración, ser profesional y aportar positivamente a la sociedad desde su profesión. El aplauso para la señorita Blandes. Nos vamos para el norte del departamento del Tolima, tierra cafetera, Fresno, con María Jimena Calderón Vélez.
Señorita Fresno. Ella tiene 24 años. Su cabello castaño oscuro. Color de ojos café oscuro. Color de piel trigueña. Su estatura 1.69. Sus medidas 85-60-90. Su mayor aspiración, hacer un impacto único y positivo en su municipio mediante la promoción de la educación y la cultura en Fresno, norte del Tolima. Ella es María Jimena Calderón Bell. Demos ahora la bienvenida a la señorita Guamo, Paula Fernanda Gómez Quirós. Señorita Guamo, ella es la embajadora que viene desde ese hermoso municipio que hace honor y alarde a los sombreros, el sombrero de palma real, que pudimos también celebrar su día en este Festival Folclórico Colombiano. Señorita Guamo, Paula Fernanda Gómez Quirós, 21 años de edad, cabello color castaño, ojos color café, su piel blanca, estatura 1.66, sus medidas 96-70-95. Su mayor aspiración, ser embajadora del folclore tolimense y nacional. Además, destacar como una exitosa abogada. El aplauso para la señorita Guamo, Paula Fernanda Gómez Quirós. Y del norte del Tolima nos acompaña la señorita Onda María José Jiménez Rivera. Onda está con nosotros esta noche en esta gala con esas embajadoras del departamento del Tolima. María José Jiménez Rivera, representante de Onda, tiene 21 años. Su cabello color castaño claro, color de ojos miel. Su color de piel trigueña. Su estatura 1.62. Sus medidas 95-68-95. Su mayor aspiración, lograr tener un centro de apoyo integral en donde se brinde acompañamiento en salud mental en la comunidad en general. Ella es la representante del municipio de Onda, María José Jiménez Rivera. Ojos verdes, su piel de color blanca, estatura 1.70, sus medidas 85-65-90. Señorita Líbano, Natalie Romero Castaño, su mayor aspiración, ampliar sus estudios de psicología para poder ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas y adicional que su microempresa pueda crecer lo suficiente para dar empleo a muchas personas. Ella es la señorita Líbano, Natalie Romero Castaño. Y el turno para nuestra anfitriona Ibagué, Geraldine Rodríguez Lozano. Ibagué nos acompaña en ese desfile Vino Tinto y Oro esta noche en el Parque Murillo Toro. Geraldine Rodríguez Lozano, Ibagué, 22 años, cabello castaño claro,
su color de ojos café, piel trigueña. Sus medidas 90-70-99. Geraldine Rodríguez Lozano, señorita Ibagué, elegida en esta madrugada como embajadora de Ibagué, la capital musical de Colombia. Su mayor aspiración, ser gestora cultural a nivel nacional. Ibagué con Geraldine Rodríguez Lozano. Ese aplauso es para todas nuestras embajadoras. Tres embajadoras provenientes de los municipios de Alpujarra, Armero Guayabal, Colonia Tolimense, Coyaima, Cunday, Espinal, Flandes, Fresno, Guamo, Honda, Líbano, Melgar e Ibagué en esta noche vino tinto y oro. Bueno, muy bien, nosotros continuamos en esta espectacular noche vino tinto y oro en la versión número 48 del Festival Folclórico Colombiano. Ya están listas nuestras embajadoras del folclor departamental y es el momento que podamos disfrutar de su pasarela en traje de gala. Nos vamos con nuestra primera embajadora, la señorita Alpujarra, Daniela Fernanda García Fierro. La invitación para que todos ustedes que hoy están disfrutando de este gran evento de manera presencial puedan compartir a través de sus redes sociales la transmisión en vivo que se está realizando a través de las redes sociales. Llega con su traje de gala. Satura. De lo...
amigo conductor, visita el centro de diagnóstico más cercano. Estamos ubicados en el centro de Ibagué. Síganos en redes sociales como CDA del Tolima. Te esperamos para que hagas tu revisión técnico-mecánica y compres tu SOAT seguro obligatorio. Visítanos en la calle 20, número 120 Sur, Barrio Arado, detrás del terminal transportes de Ibagué. Agenda tu cita ya al 321-387-4888. Calle. Tienda System Audio, venta y alquiler de audio en todas las marcas: Electro Voice, Beta 3, Behringer, Shure, AKG, Audio Center, Pro DJ, alquiler y venta de pantallas LED, sonido Array, planta eléctrica, servicio completo para todo tipo de eventos. Estamos ubicados en Ibagué, calle 17, número 426 Centro. Contacto al 316-740-0492. Síguenos en nuestras redes sociales como Tienda System Audio. Gánate una de las dos motocicletas AKT Special 100 y Ruega. Del 11 de abril al 2 de julio, registra tus compras superiores a 10 mil pesos en el punto de información en www.ccconveima.com con el código QR y rueda con el Centro Comercial Conveima. Sorteo 5 de julio. Aplican condiciones y restricciones. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, things have been, oh, ooh. Second thing, second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the sink, I'm the master of my sea, oh, ooh. The master of my sea, oh, ooh. I was broken from a young age, taking my soul into the masses, right on my... María Eu Spa. Lo que es bueno para tu cuerpo es bueno para tu alma. Estética, masaje relajante, exfoliación corporal, limpieza facial profunda, paquetes reductores, spa, circuito hídrico, sauna, turco, jacuzzi, tina de hidromasaje, cascada de agua y piscina, belleza, maquillaje, peinados, depilación con cera, manicure y pedicure. Contáctanos y recibe información sobre nuestros paquetes para el cuidado personal. María Eu Spa, somos tu mejor alternativa de bienestar. Al escenario llega
nuestra siguiente embajadora, la señorita Armero Guayabal, Andrea Marcela Carrillo Villarreal. Armero Guayabal, Andrea Marcela Carrillo Villarreal, su vestido, el nuevo renacer de Armero, su diseñadora, Sara Cuellar. Señorita Armero Guayabal, su vestido elaborado en chantilly francés dorado en corte de sirena, recamado y bordado en cientos de cristales en tonos boreal dorado y plata que le da un toque de sofisticación, brillo y elegancia, en donde resalta la belleza de la mujer de Armero Guayabal. Noche vino tinto y oro con nuestras embajadoras de los diferentes municipios del departamento del Tolima que engalanan este Parque Murillo Toro. Porque mi casa está de fiesta y hoy estamos en la noche vino tinto y oro, un encuentro de los 13 municipios que han venido con sus hermosas embajadoras. Armero Guayabal, la despedimos con ese aplauso a Andrea Marcela Carrillo Villarreal. Al escenario, a esta hermosa pasarela llega la señorita Colonia Tolimense, Angie Lizeth Molina Rinta. Angie Lizeth Molina Rinta, su vestido Orquídea Cataleya es esta presentación y ya nos engalana en pasarela la presencia de la embajadora de la colonia tolimense. Diseñador Fernando Ortiz Silva de Casa de Reinas Obelisky. Su vestido es un diseño en línea sirena, elaborado en tela de lentejuelas color morado índigo, con escote tipo V. En la parte delantera con cuadrículas doradas en lentejuelas troqueladas que imponen brillo. Es de corte ceñido para acentuar la figura de la mujer que representa a la colonia tolimense. En pasarela está la señorita colonia tolimense, Angie Lizeth Molina. Aplauso del público para despedir a la señorita Colonia Tolimense en este desfile de traje de gala. Vamos a dar la bienvenida a la representante de Coyaima. Ella es Jennifer Suárez Gualtero, que en esta noche nos trae un vestido que lleva por nombre Solsticio de Verano. Jennifer Suárez Gualtero representa al municipio de Coyaima, sur del departamento del Tolima. Su diseñador, Haider Dimas Arango. Es el municipio de Coyaima con Jennifer Suárez Gualtero, su vestido Solsticio de Verano, su diseñador Haider Dimas Arango, quien nos trae en esta noche y nos permite disfrutar y deleitarnos de esa belleza en esa noche, vino tinto y oro. Y el aplauso para Coyaima, Jennifer Suárez Gualtero.
Nos vamos ahora con la señorita Kunday. Franci Mayerly Arias, señorita Kunday. Su vestido, Noches de Encanto, del diseñador Fernando Ortiz Silva. Su traje, diseñado y elaborado en corte tipo sirena, ceñido al cuerpo, color negro noche con figuras asimétricas en lentejuelas bronce boreal que resaltan su color de piel. Lleva una abertura en su lateral derecho, dándole un aire de feminidad y elegancia a la señorita Kunday. Ella es Franci Mayerly Arias, señorita Kunday, presente en la versión número 48 del Festival Folclórico Colombiano. Vamos a dar la bienvenida a la representante del Espinal, Nargi Jaldín Cervera Carvajal. Espinal nos acompaña esta noche con su vestido Sueño Real. Su diseñador, Oscar René. Este vestido tipo columna con un escote tipo diseño corazón. En una malla payet seda rebordeado en cristales de Swarovski, lentejuelas y canutillos. Sus cortes simétricos y color plateado ceñido al cuerpo en una terminación de semicola rotonda. Sus accesorios, artes y brazaletes en strass americano. Es Espinal. Su embajadora, Nargi Jaslín Cervera Carvajal, y su vestido esa noche, vino tinto y oro, lleva por nombre Sueño Real. Les recuerdo que mañana en este mismo escenario del Parque Manuel Murillo Toro estaremos disfrutando de la velada de elección y coronación de la embajadora departamental del folclore. La invitación para que nos acompañen y sigamos disfrutando de la maravillosa cultura y tradición que tiene nuestro hermoso departamento del Tolima. Señorita Espinal, Nargi Jaslín Cervera Carvajal, y el aplauso del público para la señorita Espinal. When a fake bitch want you, and your girl can't do nothing for you. Invitamos en este momento a pasarela a la señorita Flandes, Lina Marcela Hernández Triana. Señorita Flandes, su vestido, ilusión de la mujer flamenca. Su diseñador, Fernando Ortiz Silva. El traje de la señorita Flandes está elaborado sobre una malla recamada en lentejuelas boreales con luminillas resplandecientes en color palo de rosa y forma de corte sirena. En su espalda lleva un escote profundo resaltando la elegancia y la belleza de la mujer colombiana. El municipio de Flandes también dice presente en el 48º Festival Folclórico Colombiano con su embajadora Lina Marcela Hernández Triana. Señorita Flandes, y el aplauso del público para despedirla en su pasarela. Una nueva embajadora estará en ese escenario y representa a un municipio del norte del departamento, y es Fresno,
con María Jimena Calderón Vélez. Fresno, esta noche presenta un vestido que lleva por nombre Atardecer Fresnunita. Su diseñadora, Sara Cuellar. María Jimena Calderón Vélez nos acompaña en la pasarela con ese vestido Atardecer Fresnunita. Un vestido elaborado en chantilly francés color rojo carmín. Una columna corte A con escote corazón. Lo acompaña un frondoso polizón en corta albis. El vestido está totalmente bordado y recamado en cristalería color rojo. María Jimena Calderón Vélez de Fresno. Una embajadora más en esta noche vino tinto y oro. Desde el Parque Murillo Toro de la ciudad de Ibagué. A continuación invitamos a la señorita Guamo, Maula Gómez Quirós. Señorita Guamo, su vestido, Luisa Fuente de Vida, de la diseñadora Sara Cuellar. Este es un vestido de gala elaborado en caviar francés en tonos plata y azul rey, donde vemos una columna en corte de sirena, escote corazón totalmente bordado y recamado con cientos de cristales en tonos boreal y plata. Esta propuesta quiere resaltar el color de la piel de esta hermosa guamuna, orgullosa de su municipio y de sus raíces. Señorita Guamo, Paula Gómez Quirós. Presentamos el municipio de Onda y damos la bienvenida a María José Jiménez Rivera. La embajadora de Onda nos trae un vestido que lleva por nombre Diamante Pijao, el diseñador José Luis Roldán. Es una imponente columna ceñida al cuerpo, elaborada sobre una malla color piel, rebordada con miles de cristales facetados en tono diamante. Define el escote la forma en B y una sola manga que resalta a través de apliques en cristales Swarovski. La falda tiene una amplia abertura que se desprende desde la cadera, permitiendo ver la hermosa figura de la representante de Onda, terminada en una semicola totalmente cristalizada. Onda con María José Jiménez Rivera y su vestido Diamante Pijao. Ella es Onda, nuestra embajadora María José Jiménez Rivera. La señorita Ibagué. Geraldine Rodríguez Lozano, señorita Ibagué. Su vestido está inspirado en el glacial del Nevado del Tolima. Diseñadora Sara Cuellar. Maravilloso glacial que se encuentra en el suroccidente de la capital musical de Colombia, con vida propia los 365 días del año y produciendo picos de hielo, escarcha y su bruma, forman parte del imponente paisaje que invita a conocer la capital musical de Colombia, Ibagué. Fue elaborado en color azul con apliques en tornasol. Lleva un escote tipo B acompañado de cristales de tornasol y se complementa
con su bordado en cristales de Swarovski, que llega hasta la espalda y que se muestra en un corte recto. Ella es la señorita Ibagué, Geraldine Rodríguez Lozano. Y de Ibagué vamos al norte del departamento del Tolima con nuestra representante del Líbano, Natalie Romero Castaño, Líbano, con su vestido que lleva por nombre Mi Líbano. Diseñador Sergio Daniel Enciso, confeccionista Sara Coella. Este vestido está elaborado en tul francés, recamado en micro lentejuelas, en torno verde jade, del cual desprende una lluvia de cristales en tonos boreal y plata. En la parte superior del bustier se desprenden cascadas de canutillos que simulan unas mangas, dándole un toque de sofisticación y elegancia. La falda corte sirena con una abertura en la pierna derecha. El vestido Mi Líbano busca resaltar la bandera del hermoso municipio del Líbano, representado por Natalie Romero Castaño. Es el Líbano con Natalie Romero Castaño, su vestido Mi Líbano, que está en pasarela en esa noche vino tinto y oro, porque mi casa está de fiesta en marco de este festival folclórico colombiano. De Líbano nos vamos para municipio de Melgar con Carol Dayana Escobar Cardoso. Señorita Melgar, Carol Dayana Escobar Cardoso llega a esta pasarela con su traje de gala, un sueño hecho realidad del diseñador Javier Mota. Su vestido es una imponente pieza que va ceñida al cuerpo, elaborado en malla paillé francés, a la altura de su torso en forma de corazón, con apliques de cristales Swarovski. De ahí desprende una cascada de cristales y piedras preciosas. La falda se desprende amplia, permitiendo ver la hermosa figura de la representante de Melgar, terminando en una cola larga, con destellos boreales en una inspiración del diseñador melgarense Javier Mota. Ella es Carol Dayana Escobar Cardoso, señorita Melgar. Señoras y señores, ese aplauso para nuestras 13 embajadoras de los diferentes municipios que hoy hacen parte de esta noche vino tinto y oro en marco de este 48º Festival Folclórico Colombiano. Para cerrar este desfile en traje de gala queremos invitar, y a quien vamos a recibir con un fuerte aplauso, a la actual reina departamental del folclore año 2021. Ella es Laura Camila Quintero. El aplauso para nuestra actual reina departamental del folclore, quien nos representará en Neiva en el Reinado Nacional del Bambuco 2022.
nuestra actual reina departamental del folclore, merece un aplauso más fuerte esta noche en el Parque Murillo Toro. Muchas gracias a nuestra actual reina departamental de folclore. Y señoras y señores, esta noche tenemos artistas que nos van a alegrar y nos van a animar más para seguir disfrutando de esta noche vino tinto y oro, marco de este festival folclórico colombiano. Muy bien, Hugo, yo quiero contarles que a continuación se viene un artista de talla nacional, nuevecito, que hemos visto en las pantallas de la televisión nacional. Seguido a él estará en esta tarima Paola Jara, que viene para disfrutar con todos nosotros de esta gran noche vino tinto y oro. Así que usted vaya preparando su aguardiente tapa roja, porque esas canciones se merecen un traguito. Qué falta que nos está haciendo, Hugo, ¿verdad? Así es, pero antes vamos a tener en ese escenario a un artista que participó del programa musical del Reality Reconocimiento Nacional de Yo Me Llamo versión 2020. Él es J Balvin de Yo Me Llamo, que estará en ese escenario ambientándonos en esta noche vino tinto y oro. Conozcamos un poco de este artista. Abdiel Josué Zambrano es su nombre, anteriormente llamado Abdiel Deluxe, quien se hace conocer ahora como Yadiel el Tigre. Ha tenido varios nombres, como podemos ver. En el 2010 decidió incursionar en el género del reggaetón, música que llamó su atención por ser movida y escuchada por la juventud. Estrenándose en el mundo musical como Abdiel Deluxe y su emblema El Lujo de la Música, presentando una propuesta musical con temas de su autoría en el género del reggaetón romántico. Su primer sencillo promocional, Enamorado de Ti, causó sensación en las emisoras regionales, que marcó el inicio de su carrera como cantante y compositor. Luego el tema No Dejaré, que trata sobre cómo debemos luchar por todo eso que queremos. Señoras y señores, en esta noche vino tinto y oro, en marco de este Festival Folclórico Colombiano, en ese escenario del Parque Murillo Toro, tenemos a J Balvin de Yo Me Llamo, a quien damos esa bienvenida en esta noche musical. Ok. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second thing, second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the sink, I'm the master of my sea. Oh, si la mujer pide, pues yo le voy a dar. Y si el pueblo pide, no se lo voy a negar. Si la mujer pide, pues yo le voy a dar. Y suena los pacas y aceléralo, todo el mundo hasta abajo. Y si me ves seguro y pégalo, no me mate la vibra hasta ahora y gozatelo. Métele sazón, mami, como dice Tego. Ya tú sabes quiénes son, me resalto de montón. Dios bendiga el reggaetón. Hasta abajo si soy yo, ya que pesa me inspiró. Bajo fuerte como ron conmigo. Y si el pueblo pide, no se lo voy a negar. Si la mujer pide, pues yo le voy a dar. Y si el pueblo pide, no se lo voy a negar. Si la mujer pide, pues yo le voy a dar.
El reggaetón la pone friki, se pega como Kiki, como Yavia con el wiki wiki. La vida loca como Ricky, no te la desespiques, que yo te he visto fumando, fumando. Ya tú sabes quiénes son, eres alto del montón, Dios bendiga el reggaetón. Hasta abajo si soy yo, Yankee pesa me inspiró, bajo fuerte como Ron conmigo, y si el pueblo pide. ¿Dónde está mi gente Ibagué que vino a pasarla bien esa noche? Arriba, 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 que se sienta. Eso es Yadiel el Tigre, yo me llamo J Balvin, man. Yo quiero que se sienta esa buena vida, mi gente, el Tolima, arriba conmigo. Estamos en la buena, estoy en la mala, por eso lo que digo me resbala ahí. Ey, ey. Cuando nadie me la dio, yo me la di. ¿Dónde está mi gente que se sienta orgulloso de ser de Ibagué, arriba, que se sienta? Héctor, aprendí la sabrosura. Nunca he visto una joya tan pura. Este paquete es lo que yo hago dura. Demasiado noche de travesura. Vivo rápido y no tengo cura. Mire joven para la sepultura. Ese paquete es lo que yo hago dura. Demasiado noche de travesura. Vivo rápido y no tengo cura. Mire joven para la sepultura. ¿A qué altura tan fuerte los vientos? Ponte el cinturón y con asiento. A tu ego ya la vi por dentro. El dinero nunca pierde tiempo. Contra la pared, si le tuve que comprar un trago porque la tenía con sed. Desde acá, qué rico se ve. No sé, Skype, pero rompió el va otra vez conmigo. Flores azules, dice mentira. ¿Qué? Esto es pa' que cae lo que yo hago dura. Demasiado noche de travesura. Vivo rápido y no tengo cura. Mire hoy para la sepultura. Esto es pa' que cae lo que yo hago dura. Siempre dura, dura. Demasiado noche de travesura. Vivo rápido y no tengo cura. Mire hoy para la sepultura. España, Colombia. ¿Y dónde está mi gente? Ibagué arriba, que se sienta arriba. De mí. Que se escuche, que sé se escuche. Que no sabes y no te puedo mentir. Lo que dicen en la calle sobre mí. ¿Cómo? Y no te voy a negar. Estamos claros ya. Yeah, yeah. No te lo voy a negar. Yeah, 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 yeah. Estamos claros ya. Solo ve a que yo te arrebibe. Besos en el cuello pa' calmar la sed. Mi mano en tu cadera pa' empezar como él. No le vamos a bajar más nunca, mamá. Pa' baila. Como ella lo mueve. Mis ganas de comerte ahora son más fuertes. Quiero tenerte y no te voy a negar como. Estamos claros y ya. Yeah, yeah. No te lo voy a negar. Estamos claros y ya. Ey, que se siente esa buena vibra. Pa, baila. Tracata, tracata, como ella lo mueve sin parar. Mis ganas de comerte ahora son más fuertes. Quiero tenerte y no te voy a negar. ¿Dónde está mi gente que vino a pasarla bien esa noche? Que se siente esa energía, mi gente, el Tolima. ¿Dónde está la gente que se siente orgulloso de ser de Ibagué? Que se siente esa bulla, arriba, arriba. Yo soy Yadiel el Tigre, vengo de Medellín a compartir con ustedes y eso que dice. Después de tres canciones seguidas, analizando la movida, no sale si está de día. Quiere ganguear ese estilo de vida. No le gusta principiante, que sea calle pero elegante. Perreamos hasta que tú ya no aguantes. Yo pedí un trago y ella la botella. Tra, tra, tra. Abusa siempre que estoy con ella. Oh yeah, hazme caso si no te estrellas. Cualquier problema es culpa de ella.
yo me di un trago y ella baila pa' que suena que rebote. Pide whisky que hasta que se agote. Si lo prende, exige que rote. Bailando así vas a hacer que nos bote. Nena, que se dura en llegar, tú ser la primera. En la cama siempre tú te exageras. Si te quieres ir, pues nos vamos cuando quieras, girl. Nena, de seguro al llegar tú ser la primera. En la cama siempre tú te exageras. Ya, ya, yo pedí un trago y ella la botella. Tra, tra, tra. Abusa siempre que estoy con ella. Oh yeah, hazme caso si no te estrellas. Wow, cualquier problema es culpa de ella. Yo pedí un trago y ella la botella. Arriba que se escuche. Abusa siempre que estoy con ella. Oh yeah, hazme caso si no te estrellas. Wow, cualquier problema es culpa de ella. Yo pedí un trago y ella. Le gusta salir y amanecer, beber y enloquecerse. Y cuando el día termine, su asesina vuelvo a ver. Yo que no traje bloqueador pa' tanto calor que quema. Que se escuche Ibagué. Ese cuerpito que tú tienes, traje baño chiquitito, te queda. Esa blanquita con el sol y de una ya se pone morena. Un trago de mano y emborracha, todos saben que su vida es extrema. Dice que no, pero sé que mi flow le corre por las venas. Ese cuerpito que tú tienes trae baño chiquitito, te. Esa blanquita con el sol y de una ya se pone morena. Un trago de mano y emborracha, todos saben que su vida es extrema. Dice que no, pero sé que mi flow le corre por las venas. Sacúdete la arena, con ese booty me duele que seas arena, yeah. Se puso una de mi cadena, nunca le baja siempre con la copa llena. Ella entró, saludó, en el bote se botó. Yo cachas, mi torció, con el sky se lo pasó. Me pegué, lo perdió, nunca me dio freno. Se lució, abusó, eso que ni se esforzó. Yo que no traje bloqueador pa' tanto calor que quema. Que se escuche, ese cuerpito que tú tienes trae baño chiquitito te. Esa blanquita con el sol y de una ya se pone morena. Un trago de mano bien borracha, todos saben que su vida es extrema. Dice que no, pero sé que mi flow le corre por la pena. Con tu cuerpo sube la marea, traje baño, bonelea. A los yankees estás dura, como Maluma pa' que suba. Hace calor, hace calor. Por tu cuerpo baja tu sudor. Toma aguardiente y lo pasa con ron. Si no es bikini, ropa interior. Cuando la vi yo le dije cómo fue. Abajo el llante fue que la pillé. Esa es la que de todo prueba. Ese cuerpito que tú tienes trae baño chiquitito te queda. Esa blanquita con el sol y de una ya se pone morena. Un trago de mano bien borracho, todos saben que su vida es extrema. Dice que no, pero sé que mi flow le corre por la vena. Ese cuerpito que tú tienes trae años chiquitito te queda. ¿Dónde está la gente que le está pasando bien esa noche? Yo me quiero llevar un video bien chimba acá. Así que todo el mundo, prende el flash. Toda la gente que se siente orgulloso de ser del Tolima. De ser de Ibagué, con el flash arriba, prende el flash, Ibagué, prende el flash. Demostrémosle a Colombia que aquí Ibagué es la ciudad más chimba que hay, ¿sí o qué? Ey, todo el mundo con el flash arriba, flash arriba, flash arriba, flash arriba. Yeah, yeah, yeah. Pensaba que te había olvidado. Pero pusieron la canción. Yeah, yeah. Que cantamos bien borracho. Que bailamos bien borracho. Nos vemos.
empezamos bien borrachos los dos. Pensaba que te había olvidado. Ok, del agua al lado. Pero pusieron la canción. Yeah, yeah. Que cantamos bien borracho. Que bailamos bien borracho. Nos besamos bien borracho los dos. Pensaba que te había olvidado. Justo cuando creía que por comerme a dos días se olvidaría. Con un respiro y me salí de la vida. Como un pendejo no sabía lo que hacía. Nunca lo superé, nunca te superé. O sea, me aprendí todas las baladas en inglés. Respira y conté a Sandra. Eres la fantasía oscura de Kanye West. Tienda System Audio, venta y alquiler de audio en todas las marcas. Electro Voice, Beta 3, Behringer, Shure, AKG, Audio Center, Pro DJ, alquiler y venta de pantallas LED, sonido Array, planta eléctrica, servicio completo para todo tipo de eventos. Estamos ubicados en Ibagué, calle 17, número 426, Centro. Contacto al 316-740-0492. Síguenos en nuestras redes sociales como Tienda System Audio. Muchas gracias. Voy a cantar una canción que me encanta porque la grabé ya hace varios años, y cómo es la vida que a veces hay coincidencias. Todo el mundo pensó que la grabé después de que pasó. Ya ustedes saben qué pasó, ¿cierto? Ni para qué hablar más del tema. Casi me acaban. O sea, me criticaron, me juzgaron, me señalaron. Debemos aprender a no ser tan metidos en la vida del otro. Viva usted tranquilo, feliz, no se fije el otro que está haciendo, ¿a usted qué le importa? Y mucho menos cuando ni siquiera lo conoces, cuando no te sabes su historia. No te conocen, pero hablan mal de ti. Y esa canción se la dedico a todas las mujeres que, así como a mí, han tratado de mala mujer. Mala mujer. Todos dicen que soy mala, que he desviado mi camino, y murmuran que no encuentro en mi vida nada digno, que he perdido la vergüenza, mis principios, mi valor. Mala mujer, desalmada que se ha ido a los brazos de su amante, deshonrada, mentirosa, insolente, infiel, culpable. Todos hablan, mas no saben lo que hay en mi corazón. Pero es tan mala, soportó durante años el silencio y el olvido, los engaños, las mentiras, el maltrato y el cinismo, y vivió en un mundo lleno de frases minimizadas. Por lo
los ojos más hermosos fue escuchada, valorada por un ser maravilloso que me cuida, que me ama, que llena de bien mi vida, de quien soy, quien se muere por los besos de esta mala mujer. Pero qué sentimiento, Paola Jara. Mala mujer, que al principio la veía una mujer ejemplo a admirar, a abnegar, que solo guardó silencio, pero un día ya vencida, el dolor la transformó. Mala mujer, que en las noches solitaria se sentía como un objeto, la que ansiaba querer, por la calidez y un beso, la que supo esperar tanto lo que al fin jamás llegó. Pero esta mala, el maltrato y el cinismo, y vivía en un mundo lleno de gente minimizada, como quien no vale nada. Y un día esta mala, sacada de ese hueco, para que nos lo tomemos con esta. ¡Salud! Sé que anda con otra, fuertemente me pregunto cuándo piensa sacarme de su mente y de su corazón, pues me da la impresión. Usted no me olvida.
¿Será que me arriesgo aquí esta noche y me permiten cantar una canción que está nuevecita? Miren, yo sé que cuando las canciones apenas están empezando y no las conocemos, es muy aburridor porque uno no se las sabe, no las conoce. Pero así comienzan todas las canciones, siempre, desde cero. Nadie se las sabe y son ustedes quienes hacen de ella un éxito. Así que yo les quiero presentar esta noche cómo voy a desaprovechar este público tan lindo para cantarles este que es mi más reciente lanzamiento y se llama ¿Dónde estabas tú? Excusa de ayer.
¿Cuántos despechados hoy aquí en Ibagué? Quiero saludar a las niñas de mi club de fans que siempre están presentes con ese cariño de siempre. Gracias.
lindas. Vamos a ver cómo cantan eso aquí en Ibagué esta noche. Tu amor y el estar contigo, mi peor pecado. Y ya yo he decidido sacarte de mi memoria, he hecho el juramento. Mataste la ilusión y aunque duela decirlo, aquí murió el amor y ya yo he decidido sacarte de mi memoria. He hecho el juramento de borrarte de mi historia. Me duele el corazón, mataste la ilusión y aunque duela decirlo, aquí murió el amor. Y si murió, pues yo te amé y eso lo sabe en su casa con sus amigos y su familia. Nos van a acompañar a nosotras dos, yo sé que se lo saben. Fue más o menos así. Niño blanco, noche, viejas canciones. Y se reía de mí, dulce embustera, la maldita primavera. Sueño erótico, sí.
Muchas gracias. Salud, Ibagué. Vamos a cantar esa canción que me ha cambiado la vida. Que corroboran que tengo a alguien que no.
crecer entre sus brazos cada día. Es lo mejor que me pasó. Qué bueno que se enamoró de mí. Gracias Ibagué, hasta una próxima. Me lo llevo en el corazón, Dios los bendiga. Tienda System Audio, venta y alquiler de audio en todas las marcas. Electro Voice, Beta 3, Behringer, Shure, AKG, Audio Center, Pro DJ, alquiler y venta de pantallas LED, sonido Array, planta eléctrica, servicio completo para todo tipo de eventos. Estamos ubicados en Ibagué, calle 17, número 426 Centro. Contacto al 316-740-0492. Síguenos en nuestras redes sociales como Tienda System Audio.